por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. ¡Ring! Es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Por eso Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces, se alarga, se tuerce, se pone boca abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con toda su fuerza. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinitas, dicen los redonditos. ¡Oh no!, dice Cuadradito, ¡me dolería mucho! ¿Y qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande y hablan bla 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 bla. Hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que Cuadradito no es el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada, que permiten a cada Cuadradito entrar en la casa grande, junto con todos los redonditos. Y colorín colorado, el cuento de Cuadradito se ha terminado.